Bueno, nosotros utilizamos la palabra paisaje, que la utilizan muchos más profesionales, normalmente como las cosas que están ahí, lo que se ve, lo que uno percibe, lo que uno percata, y por lo tanto lo que compone aquello por donde vas. Es decir, que en el paisaje no solamente estás delante, sino que en el paisaje entras. Tú penetras dentro del paisaje, a dos pasos que des, ya estás dentro de un paisaje y ves otro detrás. Entonces el paisaje son los componentes que hay a tu alrededor, y los componentes no son de ciencias y de letras, es decir, no son la geología por un lado y la historia por otro, ¿no? El paisaje es todo. Por una parte, en una montaña, pues vas a tener las rocas, vas a tener las piedras, tienes los arroyos que corren, tienes los bosques que están en la ladera, tienes los prados, etcétera. Y como el hombre está asentado desde hace milenios o desde hace muchos siglos, depende de los lugares, en esos sitios los ha adaptado a su supervivencia y los ha adaptado a sus aprovechamientos. Entonces ha jugado con esas piezas y con mucha frecuencia, con nobleza, con armonía respecto a esas piezas, y se ha integrado en ellas. Entonces el prado verde o el prado regado son porque existe el agua, porque existe justamente la posibilidad de la existencia de la pradera y de las hierbas. La saca de leñas ha sido porque el bosque estaba ahí, pero el bosque se ha vuelto rústico andando el tiempo y ha dejado de ser un bosque estrictamente natural porque el hombre lo ha tratado precisamente a lo largo de los siglos para su aprovechamiento. El hombre ha edificado sus casas con la piedra de la montaña, con la piedra que puede tener 500 millones de años, ha hecho la cerca de esa pradera, ha construido caminos adaptados a las curvas de la montaña, ha hecho puentes salvando los ríos donde era necesario, y así sucesivamente el hombre ha reconfigurado el paisaje. Entonces, el paisaje es naturaleza más cultura. El hombre es cultura y la naturaleza lo que da. Entonces el paisaje va adquiriendo esa carga, ese regalo que le otorga la cultura. La cultura que se ve, la cultura que está implantada en el territorio, que he dicho que son pues o las casas o los campos o los caminos, y la cultura que no se ve, la cultura que puede estar en un museo, la cultura que puede estar en una biblioteca, en un libro que coges, pero que también afecta al territorio y lo afecta positivamente. Entonces el paisaje es la suma de todo ello. No se puede amputar, le quitas un miembro, por ejemplo, y dices, este paisaje es solo una parte, los arroyos o los ríos. No, no, también es los libros. O solo los libros. No, no, mire usted, también es el frío que hace, también es el invierno con la nieve. El paisaje es, por lo tanto, esa totalidad, y hay que enseñar paisaje, hay que cultivarlo en las escuelas o más adelante, como sea, pero el paisaje hay que transmitirlo. Y el paisaje, además, es el lugar de la querencia, de los afectos, es el lugar de las vivencias, es donde la gente vive, donde se existe y se sobrevive. Entonces tiene una parte práctica, el paisaje, para sacarle rendimiento, y tiene una parte afectiva. Hay paisajes que podríamos llamar sentimentales. La gente quiere porque allí ha tenido una vivencia, o porque están enterrados sus padres o sus abuelos, porque allí paseó con su mujer o con su novia en un momento determinado. Los paisajes están llenos de cargas afectivas, de cargas personales, de cargas sociales. La gente en general ama a los paisajes, no solamente son cosas, no son materia. Los paisajes habitan en el corazón de las personas que están allí. Y por lo tanto los paisajes están llenos de significados, de sentidos, de contenidos. Y claro, eso significa que hay que cuidar los paisajes con mucho mimo, porque tienen referencias a veces muy profundas. Los paisajes son una cosa muy honda. Digamos, una abeja tiene un territorio, un zorro tiene un territorio, un gavilán tiene un territorio, el hombre tiene un paisaje, tiene algo más que un territorio. El hombre no es una fiera. El hombre es algo más, el hombre tiene cultura, el hombre no tiene territorio, el hombre tiene paisaje, que es territorio más cultura.